Las autoridades mexicanas detienen a cuatro miembros del cártel Guerreros Unidos, los primeros en confesar haber sido autores materiales de la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala. Los familiares, junto a cientos de compañeros de los jóvenes, realizaron una marcha por esta localidad del estado de Guerrero para exigir su inmediata aparición con vida. Dos de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino. Los otros dos detenidos son halcones informantes, también de la organización criminal. Estos confiesan haber participado como vigilantes el día de los hechos y hasta el momento sus declaraciones han sido coincidentes con el testimonio de los primeros. Los arrestados se suman a otros 52 detenidos en relación con el caso, entre ellos policías, funcionarios municipales y más miembros del cártel. La policía investiga los restos de decenas de cuerpos de una nueva fosa común encontrada a las afueras de la ciudad.